Inició el proceso de matrícula en el Centro de Educación Básica Juana Reyes de Maresma. Bajo la proyección de al menos 500 estudiantes inscritos para arrancar el año lectivo 2024. Hoy es el primer día que los estaremos atendiendo a partir de hoy hasta, verdad, pues que iniciemos nuestro proceso de clases. Estaremos atendiendo de 8 a 12 y estamos muy contentos porque ha sido bastante la cantidad de padres que nos han acompañado este día. La verdad que cerramos con una buena matrícula, casi los 450 estudiantes. Estamos apostando este año por llegar a los 500, verdad, que es nuestro propósito, siempre brindar la mayor cobertura a nuestros estudiantes de la zona. Todos los niveles abierta la matrícula. Sí, estamos atendiendo desde primero hasta noveno grado. Siempre les hemos dado pues esa apertura y hemos pues ganado esa confianza del padre de familia para que confíe la responsabilidad de la educación de sus hijos con nosotros. Sabemos de que como institución pues nos esmeramos y esforzamos porque los estudiantes reciban una educación de calidad, brindándoles siempre un ambiente seguro, un ambiente adecuado, pues que esté verdad de acuerdo a las exigencias del padre y a lo que el alumno pues merece recibir. Por ello, cada jefe de hogar cumplía con su responsabilidad desde tempranas horas, bajo diferentes expectativas para este regreso a clases. Primer grado. ¿Solo uno nada más? Sí, solo uno. ¿Y qué espera para este año lectivo? No, que toda madre espera, ¿verdad?, que su hijo se gradúe y la escuela es muy buena. ¿Qué le dice a esos padres que aún no han matriculado a sus hijos? Que vengan a matricular y porque los hijos de nosotros son el futuro de mañana. Y estamos esperando. ¿Cuántos matricularán? Dos niños, primero y séptimo. Ahora bien, ¿qué espera de este año lectivo? Pues no sé, pues que todo sea bien, pues para ellos y primeramente Dios, todo salga bien. Para Telenoticias informó Luis García y en cámaras, Arnold Hernández.